año más llega, un cumpleaños diferente, un cumpleaños confinado en su iglesia, en una soledad extrema, con su vida religiosa, sacerdotal, espiritual, al frente de él, recordando cada paso, unos de reconciliación, unos de reconocimiento, de medallas y otros de entrega total al pueblo de Dios. A pesar de que no hay fiesta, ni bandas, ni mariachis, ni grupos musicales, un ejército de fe lo sigue en las redes, manteniendo viva la fe en Dios, y esa es la música para él. Saber que hay muchos amigos que le siguen y que por misas hay 3.000 celulares encendidos siguiéndolo. Un año más de vida de este hombre, regalo de Dios para su feligresía. Un religioso sanador que entre misas, lectura, oraciones, doblando rodillas, pasa su día pidiendo a Dios por todos los hijos del Señor de los milagros de los brazos caídos. Un hombre que es feliz, pedaleando por la vida, queriendo superar a los grandes del deporte de la bici. ¿Y qué decir de su juego de ping-pong, ejercitándose para superar a los número uno del mundo? Él es el padre Holman Londoño, sacerdote sanador, el amigo de todos, por quien hoy pedimos una oración de acción de gracias para que Dios, Jesús, el Espíritu Santo y nuestra Madre María lo cuide y proteja por siempre, le dé larga vida en salud y que siga siendo un ungido por el Espíritu Santo para que sus dones sigan siendo el instrumento de sanación que todos necesitamos. Feliz cumpleaños, Padre Holman Londoño, el amigo de todos. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. Vamos a sonreír porque la terapia sonreír es muy importante para nosotros. Cuando uno sonríe, encuentra la felicidad siempre en la oración y uno encuentra que todo nos está saliendo muy, pero muy bien. Mucha gente se pregunta cómo estamos viviendo esta semana o este mes o dos meses de aislamiento familiar. Pues yo creo que como lo tomemos, si lo tomamos de una forma muy positiva, pues muy bien, excelente, una manera extraordinaria. Y si le agregamos varios ingredientes que es la oración, yo creo que va a ser todo más llevadero. Porque cuando uno ora, encuentra la organización en su vida perfecta. Es la oración. Y la oración nos acerca más a Dios. Ojo, primer elemento. Cuando hacemos un postre es la oración. ¿Por qué la oración? Porque nos va a dar la fortaleza interior, la ganas de seguir adelante, de seguir luchando y de no darnos por vencido ante ninguna dificultad. La oración entonces es la fortaleza del hombre y la oración es la debilidad de papá Dios. Entonces hoy hemos aprendido algo. No estamos derrotados, estamos victoriosos. ¿Por medio de qué? De la oración. Ustedes se preguntan, padre, ¿y cómo hacemos para soportar todo esto? Es que no hay que soportar nada. Todo viene para poder superar la barrera, los obstáculos, las dificultades que se nos presenta. ¿Y cómo vamos a vencer las dificultades? Primero, la oración. Y segundo, elemento fundamental, ser muy positivos. Si somos negativos, vamos a fracasar. Pero si somos positivos, ¿vamos a qué? A triunfar. A ser victorioso. Entonces hoy los invito a que el segundo ingrediente, ¿cuál es? Ser victoriosos, ser positivos, que las cosas van muy bien, a pesar, obvio, de las dificultades que se nos puedan presentar. ¿Cuál es el tercer elemento en los hogares, en la familia? Cojamos la Sagrada Escritura y comencemos a leer todos los salmos desde hoy. Comencemos por el Salmo 1 para el día de hoy, día sábado. El día domingo, el Salmo 2. El día lunes, el Salmo 3. Y así sucesivamente hasta terminar todos los salmos. Y al final del mes o de los dos meses, hemos aprendido a tener ¿qué? Perseverancia, que es el tercer elemento, la perseverancia. Si yo persevero,
todo lo que me proponga lo voy a alcanzar. Y ahí viene un cuarto elemento importante y es la salud mental. ¿Cómo consigo la salud mental? Por medio del deporte. Debo hacer deporte en la casa, correr, montar bicicleta, patinar. Padre, pero es que mi casa es muy pequeña. Pues hacemos ejercicios de pie, así de sencillo. Cogemos, levantamos las pesas, cogemos las cuerdas. Cualquier deporte se puede hacer en casa. Y eso va a mantener la mente, ¿qué? Ocupada. ¿Por qué? Porque vamos a botar mucha adrenalina acumulada para tener un cuerpo totalmente sano y bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el quinto elemento que lo dejé para lo último? La unión familiar. Si la familia está unida, pues todos estamos unidos con la familia. O sea, hermanos, que este es el plan para este aislamiento familiar de iniciativa de cada ser humano, de cada familia. Y yo pienso que nunca vamos a fracasar, vamos a triunfar. Y quiero compartirle de mi libro, Sáname, Señor. Es un libro maravilloso, para mí es un libro perfecto, el tomo 1 y el tomo 2, que es cómo transformar su pobreza en riqueza y su vacío en plenitud, es verdad. ¿Cómo transformo mi pobreza en perseverar, en orar, en el Santo Rosario? ¿Y cómo consigo la plenitud? También por medio de la oración. Entonces vamos a abrir acá y vamos a leer esta oración tan importante, que es 1 Corintios capítulo 9, versículo 11. ¿Pero qué me dice? Así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. ¿Qué significa? Que si yo tengo la semilla, la perseverancia y la semilla de lo espiritual, vamos a cosechar la semilla de la prosperidad. Un buen trabajo, un buen estudio, pagar las deudas, ¿por medio de qué? Por medio de la oración. Hermanos, con este mensaje me despido en el día de hoy. Vamos a ser felices en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a sonreír todo el mundo para cambiar nuestra vida en Cristo Jesús.